Hola muchacho, parece que Estados Unidos está tomando en serio el tema de la de América Latina. ¿Por qué se los digo? Porque esto es histórico. ¿Histórico en qué sentido? Porque el jefe de operación especial de Estados Unidos arriba a Chile por primera vez. Por primera vez en la historia. Y Chile tiene relaciones con Estados Unidos, de que me acuerdo. Por primera vez en la historia viene el jefe de operaciones especiales de Estados Unidos a Chile. Fue recibido por la embajadora Bernadette Meech, que le dio la bienvenida al comandante. Comandante de operaciones especiales de Estados Unidos. Comandante general Brian Fenton. Arribó ayer por primera vez a Santiago para iniciar visita oficial. ¿Para qué? Buena pregunta. Aquí esto queda entre pasillo, porque aquí estamos hablando de no de cualquier persona. Primero. Segundo, que venga a Chile por primera vez, por algo será. La máxima autoridad de USOCOM llegó junto al comandante del Comando de Operaciones Especiales Sur, Brigadier General Peter Hunkle, quien fueron recibidos por la Embajada de Estados Unidos a través de la señora o señorita Benete. Según lo que se dio a conocer en la publicación de la red social USOCOM, los jefes de las Fuerzas de Operaciones Especiales están de visita para reunirse con los líderes de la región y fortalecer los lazos con nuestros homólogos militares. Bueno, esta cosa, yo hace rato que lo vengo diciendo, Estados Unidos está tirando el anzuelo en América Latina. Se llama posicionarse estratégicamente. Y eso va a Perú, Argentina, Bolivia, no sé si tanto Bolivia, pero Colombia, Brasil, Ecuador. Ojo a la información que le estoy dando. Especialmente para asociarse en temas de defensa, ayuda y contrarrestar las amenazas y promover los intereses compartidos de nuestras naciones. Es el objetivo. En la cuenta de Twitter, la embajadora señorita Bernadette dice textualmente, se informa que el motivo de la primera visita oficial del comandante de USOCOM es para reunirse con sus contrapartes y fortalecer las cooperaciones entre Chile y Estados Unidos. Es un líder regional, socio importante y confiable en su seguridad nacional. Se refiere a Chile. Cabe recordar que el brigadier general Huntley estuvo en Chile recientemente en el marco del ejercicio conjunto combinado con las Fuerzas Especiales el año 2023, que se llama FUNDES Responded, el 24 de julio, que se iniciarán en Chile los ejercicios conjuntos combinados, conocida como Estrella del Sur 2023, con la participación de operaciones de fuerzas especiales Chile, España, Estados Unidos. O sea, este mes, 24 de julio. ¿No le parece sospechoso? Mira, esta cosa hay que ser mal pensado y tener, y al final te da la razón el mal pensado. Si ustedes me preguntan el por qué o el para qué o qué hace una personaje tan importante, me pueden decir que viene, no sé, a tema de, por ejemplo, de seguridad, viene a compartir, como dice el texto, en temas regionales. ¿Ustedes creen que vienen a esas cosas, temas textos regionales? Yo creo que va más allá. Les vuelvo a decir, Estados Unidos, junto a la comandante del... Hay un video muy bueno, la comandante del Cono Sur, que habla de cierta forma de la importancia que tiene América Latina para Estados Unidos. Y ahora que venga este general, brigadier, perdón, este comandante general de todas las fuerzas de Estados Unidos, porque no va a estar solamente en Chile. Pregúntate tú, ¿qué se viene?